Vamos a dar este, el inicio de esta segunda parte de la actividad. Este, me, quisiera hacer un breve resumencito solo con dos... Eh, agradecer a Diva y a, y a todos los invitados que le han, le han dado este, mucho nivel a, a este pequeño curso. Estoy muy contento de, de que el... Estemos todos unidos en este tema y este, trabajando juntos ya desde hace dos años con la Sociedad de Gastro, con el Instituto de Oncología, con la Cátedra de Gastroenterología. Recuerdo cuando, cuando nos unió las la conferencias sobre este tema del doctor Quintero en plena pandemia este, y, y después de ahí iniciamos un grupo de trabajo que, que me pareció muy, muy positivo que logró que presentáramos este, nuestra visión de, 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 de la temática del de screening en la pandemia y cómo salir de ella en, en las autoridades del ministerio, todo dirigido por, por, bueno, trabajando en forma conjunta y dirigido por Carolina. Así que muy contento de que, de que sigamos trabajando juntos en este tema que es muy importante. Eh, y, y para resumir, eh, sin duda agradecer a Endiva, a Leandro, al doctor Pereira, eh, al doctor Esteves, al, a, al doctor Castells, al, a, la, a todos los, los disertantes eh, por el nivel de las presentaciones. Y, y quiero resumir con, con tres palabritas que son muy importantes para esto: que las dijo una vez nuestro presidente Mujica, que es educación educación, educación. Creo que estas actividades nos, nos, nos hacen mucho bien, no solo a nosotros los gastroenterólogos, sino a, a todos los que tienen los médicos que indican estas, estos estudios, porque nosotros lo, lo vemos, vemos la parte del de estudio endoscópico, pero muchas veces nos llegan pacientes mal indicados, con sobreindicaciones. Este, en Uruguay tenemos la suerte de tener un... un un plan de screen nacional que es muy bueno, eh, que, que, que lo llevamos a cabo, pero muchas veces tiene fallas en la, indi en la indicación. Y por eso es que me quedo con, dos, con dos, este, dos slides. Uno de Lisandro, que es muy importante, que dijo que la falla y la pesquisa en la vigilancia lleva a un 75% de errores y muerte por cáncer colorectal. Y la otra, hecha por el doctor Castells, que el cribado de una población depende de la sensibilidad de los estudios que tenemos, ¿tá? y de la aceptación y accesibilidad de la población. O sea, de que la población participe. Nosotros tenemos un, 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 un sistema de screening nacional que es muy bueno, pero que a veces nuestro sistema de salud, cuando se llaman los pacientes a hacerse el cribado, eh, tiene algunas fallas en el sentido que los pacientes muchas veces no quieren, no quieren concurrir al cribado o le tienen miedo a la colonoscopia. Simplemente quería dar, dar, eh, este, decir esas pequeñas cosas este, y bueno, de, los dejo a los moderadores para, para que presenten a, a, los, a los invitados para esta segunda parte de, de, la, de la actividad. Queríamos darle un poquito una visión endoscópica. Eh, también a la, a la actividad y también una visión del presente y futuro que puede ser la, la inteligencia artificial en, en la presencia de endoscopía digestiva. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Juan José, yo voy a presentar al doctor Sebastián Esteves, eh, que nos va a dar una charla sobre cómo hacer una colonoscopia y una mucosectomía bajo agua. El doctor Esteves es ex-fellow eh, de gastroenterología y endoscopía digestiva del Centro de Entrenamiento de La Plata de la Organización Mundial de Gastroenterología en Argentina y del Centro de Entrenamiento de la Organización Mundial de, de Gastroenterología de Bogotá, Colombia, y también actual jefe del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva en Clínica CIMIC Neuquén, Patagonia, Argentina. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, esperamos su, su charla de cómo hacer una colonoscopia y una mucosectomía bajo agua. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación y, y muchas gracias por la posibilidad de participar de este evento tan interesante eh, a la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva y a la Sociedad Uruguaya de Gastroenterología. Y. En, este, en esta oportunidad nos toca compartir eh, cómo hacer una colonoscopía y una mucosectomía bajo agua. Y cuando estamos hablando de colonoscopías y mucosectomías bajo agua, estamos hablando de, in, de innovaciones técnicas endoscópicas. Eh, y dentro de, de estas innovaciones, en el último tiempo, hemos empezado a evidenciar que hay un aumento en el número de las publicaciones tanto de la colonoscopía bajo agua como de la mucosectomía bajo agua. Le he contarles un poco nuestra experiencia que empezó al revés. Nosotros empezamos eh, conociendo en un principio la innovación técnica de la mucosectomía bajo agua y luego pasando a la colonoscopía bajo agua, de, lo cual, de la cual en esta segunda recién estamos aprendiendo. ¿Y por qué buscar... O cambiar si tenemos una técnica que es efectiva, que tiene buen perfil, que se realiza de forma ambulatoria, que hay evidencia científica que la respalda, que tiene un bajo costo, una baja eh, curva de aprendizaje, o una curva de aprendizaje razonable, y es una técnica accesible, como lo es la mucosectomía convencional que tuve la posibilidad de aprender con el profesor Chopita. Eh, quizás. Buscar esas alternativas es porque muchas veces aparecen eventos inesperados que nos plantean problemas, nos dejan enseñanzas y nos ayudan eh, en, en algunos casos a despertar nuestra inquietud en buscar este, otras alternativas. Y si bien la tasa de complicaciones para la mucosectomía convencional eh, no es tan alta, es aceptable respecto de otras técnicas, la principal limitación está quizás en la tasa de adenomas residuales para lesiones mayores de 20 milímetros, que sabemos que eh, los adenomas residuales son responsables quizás hasta de un 20% de los cánceres de intervalo cuando se diagnostican en forma avanzada. Ya nos habló el doctor Pereira y los colegas de España en, de la importancia de los intervalos de, de control. Y también que cuando... Hacemos resecciones en fragmentos, la posibilidad de recurrencia es de un 20% versus un 3% cuando hacemos resecciones en bloque. Las alternativas a la mucosectomía convencional, la primera que empezamos a escuchar y conocer es la que nos quiere enseñar la escuela japonesa de, de la disección submucosa endoscópica, pero sabemos que está indicada en menos del 5% de los tumores tempranos, que tiene accesorios costosos su accesibilidad es limitada un entrenamiento prolongado altas tasas de complicaciones no tenemos tampoco tan claro cuánto vale nuestro tiempo nosotros estamos en curva de aprendizaje porque la consideramos necesaria pero vamos a hablar hoy de otras técnicas como, las, como la mucosectomía bajo agua que ya dejamos el primer concepto el primer concepto importante es una técnica sin infiltración la piedra angular de la mucosectomía convencional es la inyección submucosa y las los beneficios potenciales planteados es que separa la lesión de las capas profundas, que disminuye el riesgo de perforación y daño térmico, y que la utilización de índigo, carmín o algún colorante para inyectar nos permite la identificación de un daño mural profundo posterior a la resección. O sea, esto nos aportaría seguridad. Y de hecho, las guías europeas, estas son las últimas que tenemos disponibles desde el 2017, seguramente tengamos novedades a la brevedad manifiestan que cuando las lesiones miden más de 10 milímetros, la técnica ideal es la mucosectomía y que si podemos inyectar la submucosa es mejor. Pero estas recomendaciones tienen un bajo nivel de... Es una recomendación fuerte pero con, una bajo, con un bajo nivel de evidencia. Es recomendación de expertos. O sea, hay expertos que dicen que inyectando damos más seguridad. Pero hay otros expertos que empezaron a pensar que... Cuando inyectaban, veían que la, eh, la lesión se distendía y se aplanaba, que aumentaba la superficie real de la lesión con mayor necesidad de mucosectomías pizmil, que aumentaba la tensión de la pared, que se podía generar un desplazamiento paradojal en, en algunos casos, y que cuando la inyección era muy profunda, se levantaban las capas profundas y que el corte podría ser más profundo en planos más vascularizados y con mayor riesgo de complicaciones. En el año 2018 tuve la posibilidad de compartir en Colombia con el Dr. Bill Mueller, este, tres días de, de capacitación y de congresos, y este, empecé a conocer esta técnica sin infiltración. ¿Y por qué deberíamos realizar o por qué deberíamos pensar técnicamente en hacer una mucosectomía bajo agua? La primera observación descrita por el Dr. Bill Müller en el año 2012 fue que cuando él hacía ecuendoscopías con mini sonda para estadificar lesiones tempranas del colon, veía que la capa muscular este, quedaba en su forma anular y que el resto flotaba sin comprometer, sin eh, incluir a la capa muscular dentro del de tejido que flotaba. Entonces, a partir de ahí él empezó a hacer su experiencia y plantea que la mucosectomía bajo agua tiene una mayor probabilidad de resección en bloque para lesiones mayores de 20 milímetros, menor número de fragmentos en resecciones PISMIL, un corte por el plano un plano submucoso superficial y no por el muscular tan profundo, que la disipación de corriente tiene menos profundización del calor, que había ventajas en situaciones atípicas, una curva de aprendizaje rápida y un menor costo. Esos son los motivos por los cuales nos deberíamos plantear realizarla. Desde el año 2012 en adelante empezaron a hacer aparecer publicaciones en las cuales este, se empezó a evaluar, por un lado, el éxito técnico de la resección, por otro lado, la tasa de recurrencia de adenomas, que quizás es la medida más sensible eh, para, a la que debemos someter a esta técnica, y la probabilidad de efectos adversos. Y la verdad que los números, si bien es el, este es el primer trabajo que se presentó, que es del creador de la técnica, eran muy este, prometedores. Lo que más llamó la atención es la ausencia de efectos adversos severos, perforaciones y síndrome post-polipectomía. Eh, en, este, en esta publicación, el doctor Wim Mueller eh, propone que la empezamos a tener en cuenta. Desde entonces hasta hoy, empezaron a aparecer publicaciones de distintos centros, de distintos lugares, distintos expertos empezaron a probarlo y en todos vieron que era una técnica con alta efectividad, fácil aprendizaje, baja tasa de complicaciones y bajas tasas de recurrencia. Empezaron a aparecer metaanálisis en los cuales se, empezó a, se empezaron a confirmar estos datos y eh, las tasas de recepción completa. Como ustedes ven, son superiores al 95%. La tasa de efectos adversos es similar a la mucosectomía convencional, pero sin complicaciones este, duras como perforación y síndrome post-polipectomía este, en, lo, en los primeros reportes. Y la recu las recurrencias hablaban de un 8%, pero en este metaanálisis se incluyen muchos pacientes de un trabajo que aplicaba una técnica mixta, bajo agua, con inyección y mucosectomía convencional. Posteriormente aparecieron varios metaanálisis que fueron publicando eh, resultados similares en términos de efectividad, en términos de resección en bloque. En este punto hay mucha heterogeneidad porque el tamaño de las lesiones algunos lo toman a partir de. Y se incluyeron trabajos en todos los metaanálisis de 10 a, eh, mayores de 10 milímetros, aunque el beneficio debería estar en las lesiones mayores de 20 milímetros. Las tasas de recurrencia son relativamente bajas y los efectos adversos aparentemente un poco menores que en la mucosectomía convencional. Y el otro punto que se propone a favor es que es una técnica más ágil y que no nos consume tanto tiempo. Nosotros pensamos que esto no parecía ser imposible y por qué no empezar a probar y empezamos a hacer nuestra experiencia y yo creo que esto debería ser la manera de empezar a conocer esta técnica. Ustedes pueden ver acá una lesión acerrada de colon derecho de ángulo hepático y pueden ver cómo bajo inmersión nosotros Podemos captar la lesión, pero lo que más me interesa es que vean el margen de resección de esta lesión, que es una lesión de 12 milímetros. Que quizá con asa fría no sería tan fácil sacarla en bloque, ¿sí? pero fíjense el margen de resección que nos permite acá. La resección bajo agua nos da bastante seguridad oncológica. Es una técnica realmente muy ágil. Empezamos a ver qué pasaba una vez que estábamos ágil con este tipo de lesiones más pequeñas y más simple técnicamente, con las lesiones más grandes. Y acá pueden ver una lesión de colon derecho, ¿sí? frente a la válvula secal que era un LST granular mixto, porque tenía este componente sésil que estamos viendo acá, pero ahora van a ver ustedes que más atrás ¿sí? tenía un, componen un componente de crecimiento lateral. Ahí lo que hacemos es irrigar, ¿sí? la propuesta era mostrar cómo, se realizan este tipo de técnicas. Acá a la izquierda ven la válvula heliosecal, a la derecha ven la lesión. La lesión está flotando. ¿sí? Y fíjense nuevamente lo que les planteaba. El margen de seguridad de tejido sano respecto de la lesión. Una lesión de 25 milímetros que si nosotros la infiltramos seguramente requiere de una resección en fragmentos. Bien. Acá pueden ver el lecho de resección. ¿sí? Claramente. ¿Bien? Como lo pueden ver ahí. ¿Mm? Fuimos desafiando esta técnica con distintos tipos de lesiones. Esta es una lesión acerrada, creo que en colon derecho también, que fue resecada en bloque, una lesión de 25 milímetros. ¿Bien? Esta es una lesión de eh, 25 milímetros de tipo adenomatoso en el colon sigmoides que la resecamos en dos fragmentos. Probablemente con una técnica convencional nos hubiera llevado más. Menor número de fragmentos en resecciones bismil. Este es otro tipo de lesión que ustedes están viendo también en el colon izquierdo, que nos llevaba y nos costaba mucho resecarla de forma ágil y en pocos fragmentos. Acá en la técnica de mucosectomía bajo agua salió en dos fragmentos. O esta en el colon derecho de 45 milímetros, que también es un LST granular homogéneo. Bien, que lo pudimos resecar en dos fragmentos sin dificultad. O esta en el recto de 45 milímetros que pudimos resecar en tres fragmentos. Por otro lado, vimos, empezamos a ver qué pasaba con la disipación de la corriente con menor profundización del calor. Y nos encontramos con que sin infiltrar teníamos un buen plano de corte, pero nos encontramos con un plus: que el calor con el agua se transmite a los bordes. Lo que ustedes están viendo aquí en los bordes es muy similar a la técnica que. Eh, propone el grupo austra australiano de cauterizar con soft coagulation este, los bordes. Esto está hecho espontáneamente en el momento del corte. Situaciones atípicas. Acá ven un paciente que teníamos con una lesión de la válvula liocecal, sí que este, la pudimos poner bajo agua, emergió eh, la mucosa del ilión y se genera acá una resección en dos fragmentos. En la foto de abajo a la derecha ven el orificio del ilión y la, la lesión resecada sin mayores dificultades. Esta es una recurrencia de un adenoma resecado uh -huh. en bloque también bajo agua. Y algo que realmente me interesó eh, eh, mucho leer, encontrar y me puso contento verlo es algo que nosotros estábamos viendo: que las lesiones pseudodeprimidas, no granulares, este, tenían un beneficio con esta técnica. Y este es un paciente que nos remitieron por una, un LST. Este, de colon descendente que tenía un lifting negativo, y como ustedes pueden ver acá, hicimos una técnica híbrida bajo agua ¿sí? y con asa fría, y pueden ver cómo pudimos resecar fácilmente esa lesión. Bien, o esta lesión también pseudo deprimida, que cuando las infiltramos, eh, ahí ven la depresión en el centro, suelen ponerse difíciles de enlazar con el asa, el asa se resbala con la técnica convencional, y fíjense aquí cómo la lesión flota. ¿Sí? Y cómo nosotros con el ASA podemos atrapar no solo la lesión, sino también tejido, norm tejido eh, normal que nos da un buen margen de seguridad. Con todo esto dijimos: bueno, vamos todos de cabeza bajo el agua, ¿sí? a partir de ahora todos a eh, resecar bajo agua. Pero claro, mi jefe de residente me diría: pero, pero pará, compará la. Comparame la evidencia científica con la mucosectomía convencional. Seguramente Lisandro este, y Lean, que están bastante con este tema también de la evidencia científica, me, me, nos pedirían lo mismo. Bueno, hay trabajos que empezaron a surgir comparando las dos técnicas, ¿sí? que se reunieron en meta-análisis también, y los meta-análisis eh, parecen proponer que hay mayor. Eh, eh, tasas de resección en bloque con la mucosectomía bajo agua, tanto cuando se estudian separados los estudios randomizados con, con, los, con los estudios observacionales, las tasas de recurrencia parecen ser menores, pero esta es una medida que no, en este metaanálisis no incluyó eh, a los trabajos randomizados. Bien, y los efectos adversos parece ser, parecen ser mejores según los estudios observacionales, o por lo menos igual que la mucosectomía convencional en los eh, estudios. Eh, randomizados. Eh, este es una, esta es una publicación de septiembre del año pasado en gastrointestinal endoscopy, más de 2.000 lesiones, cuatro estudios eh, controlados, siete estudios de corte, eh, en los cuales no ven diferencias significativas en las resecciones de R0 y en la resección en bloque, pero sí la, la recurrencia de adenoma, que es el, el, el punto más, más fuerte, eh, va a favor de la mucosectomía bajo agua. Eh, esto es un, este es un detalle técnico que les quiero mencionar. nosotros En nuestra experiencia, nosotros tenemos más de 80 lesiones resecadas mayores de 20 milímetros. Lo que empezamos a ver es que es una muy buena técnica para las lesiones acerradas muy buena técnica para lesiones adenomatosas sin componente césil, pero que hay que tener cuidado cuando hay un componente mixto. Cuando hay un componente césil asociado, el corte nos da la impresión de que parece ser más profundo. De hecho, la patóloga nos llamó porque mandamos esta pieza en bloque para preguntarnos cómo le había ido al paciente porque le preocupaba el plano de profundidad. Al paciente realmente evolucionó muy bien clínicamente, pero nos da la impresión de que cuando hay componente cecil y la lesión no flota tanto, ahí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado. En este camino de la mucosectomía bajo agua empezamos a ver algunos beneficios de empezar a mirar el colon bajo agua respecto de su efecto 3D, su efecto de magnificación y artefactos de reflexión de la luz. La intensidad de los colores, la nitidez. Esto lo empezamos a ver y nos llevó a pensar eh, si realmente el agua deberíamos utilizarla en todas las colonoscopías. Empezamos a estudiar de qué se trataba esto: colonoscopía por inmersión o por intercambio de agua. Y eh, esta técnica de eh, water exchange o, o intercambio de agua. Eh, es hoy la más validada y hay trabajos que ya nos están hablando de que mejor, mejoraría la tasa de detección de adenomas, hay metaanálisis también que eh, plantean eh, algo similar y nosotros empezamos a hacer, estamos haciendo ahora nuestra experiencia, acá pueden ver ustedes la inmersión, ¿sí? pero respecto de la tasa de detección de adenomas yo creo que la principal ventaja está en esta parte del video creo que mejora la limpieza colónica. En el intercambio de agua se aspiran los restos sucios, los, el contenido que tiene eh, secreción, ¿sí? y se agrega agua limpia. Esto nos permite detectar adenomas, ¿sí? nos permite resecarlos, pero principalmente cuando se retira con aire, luego de ingresar con, el, con la técnica del de, este, intercambio de agua, la mayoría de nuestros pacientes tienen un Boston 9. Entonces, hay, como les decía, metaanálisis que hablan que podría mejorar o que mejora la tasa de detección de adenomas eh, en general en el colon derecho, pero creo que esto puede venir principalmente de la tasa de eh, mejores preparaciones que se logra por esta técnica. La mucosectomía entonces sigue siendo la principal herramienta de lucha contra las lesiones rectocolónicas. La mucosectomía es convencional, es segura, simple, reproducible, efectiva y tiene un bajo costo, ¿sí? pero tiene limitaciones con lesiones mayores de 20, de, de 20 milímetros y eh, la seguridad y la evidencia científica de la infiltración es algo a evaluar. La mucosectomía bajo agua cumple los mismos requisitos, parece tener menor tasa de recurrencia, pero está siempre en su etapa inicial este, eh, sometida a la evidencia de los expertos. Sigamos trabajando en programas de detección, pero principalmente sigamos buscando el máximo estándar de calidad en colonoscopía, que es eh, lo que tenemos que optimizar. Finalmente, agradecerles nuevamente la invitación. Invitarlos, tengo la, el honor de ser el presidente del Congreso Argentino de Gastroenterología en Mendoza de este año. Vamos a tener al doctor Kenneth Mueller en forma presencial y creo que él nos puede contar mucho mejor que yo a todos este, de qué se trata navegar en el colon. Muchas gracias.